La primera parte fue solo una introducción, ¿ya? Justo ahora ya es la primera diapositiva, se podría decir. Este es el rol de contenidos de esta primera clase, ¿no? El cual va a incluir la importancia de la entrevista médica, ¿no? Hablar sobre la relación médico-paciente, la importancia de la historia clínica, documento el cual ustedes van a tener a bien de aprender a elaborarlo. La definición de historia clínica, características de la historia clínica, qué objetivos tiene, partes de la misma, la semiología médica, lectoscopía, fases y signos destacados. Las competencias que se espera que ustedes logren alcanzar es que reconozcan la importancia de la historia clínica como un documento médico asistencial y médico legal, ¿no? Pues es por eso su importancia de conocerlo, saberlo hacer por futuro, se convierte en un instrumento, en una herramienta para ustedes de apoyo, si es que lo hemos hecho como corresponde, y a veces también puede ser un instrumento que nos puede en algún momento presentar frente a un fiscal, ¿no? Donde muchas veces, a veces nos hemos visto, pues, que les digo, no involucrados, sino nos llaman, ¿no? Porque hay pacientes, pues, que ameritan, de repente su condición de salud no fue un acto propio de la enfermedad, a veces también, de repente, el médico también forma parte de este proceso, ¿no? Donde de repente no hizo una buena evaluación, un diagnóstico, un tratamiento. Entonces, este instrumento, este medio, este documento médico legal se convierte, como les digo, también para nosotros en una prueba fuerte de si tenemos responsabilidad o realizamos lo que corresponde o hemos realizado lo que corresponde con el paciente. ¿Ya? Por eso se habla de estas dos. Tiene muchas otras funciones, pero sobre todo médico asistencial, porque es de nuestro día a día, ¿no? De nuestra consulta externa, del campo hospitalario, y por otro lado médico legal, porque en la justicia lo utilizan como un documento de prueba, ¿ya? Por esa razón se enfatiza estos dos. Asimismo, enfatizar la adecuada relación médico-paciente en los servicios de salud, donde el médico, ¿no?, es el jefe de este equipo multidisciplinario, de este equipo de servicio de salud, porque es el responsable de elaborar una adecuada historia clínica. Por otro lado, determinar la importancia de la semiología clínica para la identificación de enfermedades y reconocer la importancia de lectoscopía como una actividad inicial en la atención de un paciente. Entonces, pasaremos a hablar del primer tema, la entrevista médica. La historia clínica, para elaborarla, nos tenemos que valer, en este caso, de un procedimiento que se llama, pues, una entrevista, ¿no? La entrevista que vamos a tener directamente con el paciente, o en algunas oportunidades tener aparte del paciente el apoyo con respecto a la información que nos pueda brindar el acompañante, el apoderado, el padre, el responsable del paciente. Entonces, por grupos etarios, a veces se requiere de la presencia de esta tercera persona, ¿no? Que vendría a ser, en el caso, por ejemplo, de la población pediátrica, la presencia de la mamá o el papá o la persona que conozca al niño para que nos pueda brindar información sobre el niño, sobre sus antecedentes y sobre su enfermedad, motivo del cual acuden a la consulta. Y un hecho particular también ocurre con el paciente adulto mayor, que por efectos del envejecimiento se ve a veces limitado en algunas funciones, ¿no? Por ejemplo, ustedes ya más o menos de repente tienen conocimiento que con la edad va disminuyendo nuestra capacidad auditiva. Con la edad se disminuye la capacidad visual. Con la edad el componente musculoesquelético también se va progresivamente envejeciendo, ¿no? Entonces implica, ¿no?, que de repente a mayor edad estemos de repente frente a cuadros también de algo con algún grado de demencia o alguna dificultad para recordar hechos importantes. Por esa razón, el adulto mayor muchas veces cuando se le evalúa también está una persona responsable a su costado, ¿ya? Entonces, si hablamos de la relación médico-paciente, porque el médico se va a hacer cargo de esta evaluación integral del paciente a través inicialmente de la entrevista y después lo complementará con el examen físico, y de parte del paciente, ¿no?, de que ve en el médico una persona con todas las competencias, preparado, ¿no?,
y va en busca de esta evaluación porque cree y confía que el médico es el que va a poder identificar qué molestia, qué enfermedad tiene y que lo va a tratar. Para que ambos podamos cumplir con nuestra actividad, entra a tallar esta relación importantísima en la carrera de la medicina, la relación médico-paciente, ¿no? Esta relación que no es de dependencia, ¿no? Ya no es tampoco la paternalista que en otras, que se solía también de repente caracterizarla, sino es aquella relación donde tanto el médico como el paciente tienen objetivos, ¿no? Y si es que no existe esta buena empatía entre ambos, el resultado o lo que se obtenga de esta entrevista de repente no va a ser satisfactoria para el médico ni el paciente, ¿no? Por eso implica mucho que el estudiante de medicina y también el futuro médico tenga buenas habilidades de comunicación, ¿no? Porque como estamos mencionando, la historia clínica, quien la va a obtener es el médico. Va a recabar toda la información del paciente el médico, ¿no? Entonces, si es que el médico no sabe llegar al paciente, no maneja una adecuada forma de comunicación, no genera confianza en el paciente, entonces los hallazgos, las respuestas o lo que busca el médico en el interrogatorio de repente no van a ser datos muy fiables para que finalmente pueda dar su hipótesis o su diagnóstico presuntivo. Entonces, aparte de que el médico de repente requiera de la información del paciente para poder llegar a un diagnóstico, no olvidemos que también nosotros cumplimos un rol educativo, porque no solo estamos investigando sobre su enfermedad, sino también sobre sus estilos de vida. No siempre vamos en búsqueda de enfermedad, sino también vamos a buscar mejorar la calidad de vida de la persona. Y ello va a ir en relación a la actividad educativa que vamos a hacer permanentemente con nuestros pacientes. ¿Ya? Entonces la visión de estos tiempos ya no solo es el médico que se va a dedicar a lo recuperativo, sino también a lo preventivo, a lo promocional. Y lo preventivo promocional va muy ligado a la parte educativa. ¿Ya? Y entonces, para poder llegar a cumplir este objetivo, el médico tiene que saber llegar al paciente. ¿Ya? Entonces, por eso se establece esta relación, ¿no? Que el médico con su experiencia, su conocimiento, va a tratar de llegar, ¿no? a un diagnóstico presuntivo, a dar la causa o la justificación de las molestias del paciente, ¿no? Y un paciente que va motivado y confiado en que si es que comenta todo, si es que le cuenta todo al paciente sobre sus síntomas, ¿no? Entonces va a tener finalmente una respuesta y un alivio a sus molestias, ¿ya? Entonces, en eso radica, doctores. Y desde siempre ha sido ello. Antes, de repente, porque teníamos más de cerca al paciente, casi todas las consultas se hacían de manera directa, el paciente frente al médico, así como se ve en la diapositiva. En estos tiempos por pandemia, con el desarrollo de la telemedicina, ¿no? El trabajo virtual, también estamos frente al paciente, pero es en un espacio virtual, ¿no? Donde de todas maneras el paciente no se siente pues cercano a su paciente, a su médico, ¿no? Entonces, de momento son estrategias que van a quedar, pero queda, ¿no? De la habilidad, de la creatividad, de esta confianza que genera el médico para que sea una consulta de manera virtual o presencial, el médico logre recabar la máxima e información de buena calidad para poder llegar a un buen diagnóstico. ¿Ya? Entonces, esta cooperación que va a recibir el médico de parte del paciente, mucho va a depender del mismo médico, ¿no? De qué le brinda, ¿no? De cómo se siente ese paciente cuando está frente a su médico. De ahí sale este término que ustedes bastante lo van a revisar en los libros de, cuando vemos la parte introductoria de los libros de semiología, ¿no?
de este punto importante de la relación médico-paciente, que va a generar finalmente un acto médico, ¿no? Nosotros cuando desarrollamos en la consulta médica esta actividad, se va a codificar como un acto médico. Somos nosotros el único personal de salud que generamos actos médicos. De ahí la importancia, ¿no?, de esta actividad con nuestro paciente, ¿ya? Entonces, es importante, es trascendental realizar una buena anamnesis, ¿no? La importancia de esta relación médico-paciente radica desde que el paciente llega a la consulta, de cómo el médico trata con respeto a su paciente, ¿no? El paciente no es un conejillo de indias donde voy a verlo, voy a utilizar para poder llegar a obtener mi razón de ser, no. El paciente es una persona que busca ayuda, que busca tu servicio, porque tampoco no lo vas a hacer gratuito. El médico recibe una remuneración económica, ¿no?, después de haber hecho una atención, porque es nuestro trabajo. Pero nos vamos a sentir satisfechos de recibir esa retribución económica si hemos hecho también un buen trabajo con el paciente, ¿sí? Si bien es cierto, da una gran satisfacción el aliviar las molestias de un paciente, el curar a un paciente, el cambiar la calidad de vida de un paciente, y como es nuestro trabajo, es normal que recibamos un reconocimiento económico, ¿ya? Pero de un trabajo bien realizado, con vocación, doctores, ¿ya? Muy bien. Entonces, esa barrera de la confianza, prácticamente quien va a tener que manejar y dominar y no se convierta, como dice, una barrera, un obstáculo, más bien sea un camino, una luz, una ventana para que el paciente deposite toda la confianza en ustedes. ¿Está bien? Y así podrán llegar de forma eficiente y efectiva a una hipótesis diagnóstica. Porque ¿qué es esta historia clínica? Es ese documento que les digo que básicamente tiene una función médico-asistencial, médico-legal, en la cual ustedes van a poder plasmar todos los datos del paciente. Pues van a conocer el paciente y toda la entrevista que le hagan al paciente lo van a plasmar en este documento, ¿no? Y este documento les va a servir a ustedes, les va a servir a otros médicos generales, especialistas, ¿no? De referencia de cómo ha sido la vida de este paciente, cómo han sido sus antecedentes, enfermedades que ha cursado, y todo, ¿no? Todo el historial de esa persona, ¿ya? Entonces, la historia clínica, doctores, constituye un expediente esencial para los seres humanos. Es una herramienta importante que ayuda a obtener la información sobre el estado de salud de las personas. Como les comenté, no solo vemos a pacientes enfermos, también a la consulta van pacientes que se van a hacer un chequeo. Hay gente que de repente está mejor preparada en cuanto a la prevención en salud. No solo espera ver estar enfermo para acudir al médico, sino también como una parte de chequeo, ¿no? Un chequeo anual, ¿no? Al cual debemos de tener cierto hábito, ¿no? Todas las personas. Entonces, de esa manera también se podrían identificar tempranamente algunas enfermedades, ¿ya? Asimismo, se describe en forma cronológica todo lo relacionado al paciente, desde el nacimiento hasta su muerte, sus antecedentes y su evolución en el tiempo. De repente es tan grande, ¿no?, tan amplio decir desde su nacimiento hasta su muerte, porque se trata de englobar a todos los grupos etarios, ¿no? De algunos pacientes, de repente, que sí, pues a lo largo de su vida han existido enfermedades que ha generado que el paciente periódicamente concurra a un centro de salud, a un hospital. La historia de ese paciente pues debe ser una historia amplia, ¿no? Si ha tenido muchos eventos. Así como también de repente de personas que a lo largo de su vida han ido una, dos veces al médico, ¿no? Donde de repente exista una historia de los antecedentes, pero de repente no de muchas enfermedades. Muchos de nosotros de repente no hemos tenido oportunidad de concurrir a un centro de salud, a un hospital, ¿no? Porque muchas veces nos condiciona ir al hospital una enfermedad aguda, ¿no? Algo que nos desencadene síntomas que,
que no lo podemos tolerar, que altera nuestra calidad de vida, ¿no? Entonces, es por eso que nos habla, ¿no?, de un periodo tan largo. Ya quisiéramos que cada uno de nosotros tener en los hospitales nuestra historia, pero es una forma, se podría decir, simbólica de poder expresar, ¿no?, que a través de la historia clínica puede estar descrito todo el antecedente de salud del paciente. Se registra con letra legible como testimonio de esta relación médico-paciente. Ustedes saben que antes las historias casi todas eran escritas, ¿no? Casi todas eran a puño y letra del médico. Obviamente en los formatos que elabora cada institución, ¿no? O sea, teníamos un formato de historia clínica de 5 o 6 hojas donde estaba detallado todas las partes de la historia clínica y por cada segmento. Entonces el médico, en este caso el estudiante de medicina, a veces de pregrado, el interno de medicina, el residente de primer año, eran en los hospitales los que tenían que hacer el pulirse, ¿no?, en hacer este examen, esta historia clínica. Actualmente en los hospitales lo tenemos de dos maneras, ¿no?, en papeles, en físico, pero ahora también las instituciones por la pandemia están virando, están cambiando a la parte informática. Entonces se espera, ¿no?, que la historia clínica del paciente en general pueda ya estar informatizada. Y de esa manera, con la tecnología actual, tu historia clínica, que de repente lo hizo tu médico, va a ser de público, no tanto como de público conocimiento de todas las personas, sino de conocimiento de de todo el personal del área de la salud. Allí está tu historial de salud, el cual implica cierta confidencialidad también de la información que has brindado como paciente, ¿no? Entonces, en esa etapa estamos, doctores. En lo que es el salud, por ejemplo, ya casi todos sus centros, sus servicios de salud ya manejan un sistema que le llaman el ESI, un sistema inteligente que le llaman, ¿no?, donde ya se recaba la información del paciente en una historia clínica virtual. Entonces lo saben en el policlínico, lo saben en el hospital más grande, lo saben en un hospital de mediana complejidad de la salud, con solo introducir el DNI del paciente. Pero como les digo, siempre esta información de acceso solo al personal de salud, ¿ya? Eso es lo que se buscaba antes, porque ¿qué ocurría en otros tiempos? El paciente, por ejemplo, se hacía ver en un centro de salud, allí le relataba toda su historia al paciente, al médico general, al médico internista, y de repente su enfermedad no podía ser tratada en ese nivel, sino que requería una atención de un nivel mayor, un tercer, cuarto nivel de atención. Se derivaba al paciente con un documento que se llama una referencia, donde se hacía un resumen así muy, muy, un resumen corto, ¿no?, realmente pequeño, de todo el historial del paciente, y con ese documento el paciente pasaba a otro nivel de atención. Ahora ya no se requieren esos documentos, simplemente con toda la información que recabó el médico general de primer nivel, toda esta información el médico de tercer y cuarto nivel, al ingresar al sistema, tiene acceso a toda la información que recabó. Entonces ya el médico especialista ya tiene un avance, y lo que le corresponde al médico especialista de repente ya puntualizar en aquellos detalles que demandan de su especialidad, ¿no? Por algo ya es especialista, entonces ya conoce sobre una entidad a más profundidad. Entonces la historia clínica puede ir cada vez creciendo de qué especialista lo va a ver el paciente, ¿ya? Entonces esa es la idea. Y el Ministerio de Educación y las otras instituciones de salud del Perú también van con esa misma media de informatizar la historia. Se ha dado la pandemia y de toda la pandemia hay que hacer un balance de todo lo bueno y lo malo que ha traído. Lo bueno, por ejemplo, es la informatización de la historia. Y bueno, no siempre haciendo mención, entonces con esta informatización ya el tema de nuestra letra, que muchas veces hemos sido tildados de no haber hecho un buen trabajo desde pequeños de tan buena caligrafía, ahora ya no va a ser un limitante para el médico, ¿no? Siempre se decía, solo el médico sabe lo que escribe, porque muchos de nosotros a veces tenemos una muy mala caligrafía, ¿no? Entonces, pero con la historia informatizada ahora lo puede leer cualquiera, ¿no?
Muy bien. ¿Qué características, doctores, tiene la historia clínica? ¿No? Confidencialidad, porque es un documento donde van a estar todos los datos de tu paciente. No se olviden que este paciente les ha contado todo, dependiendo de la confianza que también usted le ha inspirado, ¿no? Si no le has brindado la confianza, prácticamente el paciente puede estar ocultando alguna información que para usted puede ser valiosa, ¿sí? Entonces, allí está todo almacenado, todo el historial de salud del paciente, ¿ya? Eso es, esta información de repente lo podemos manejar solo entre el personal de salud, que con eso no estamos violando esta confidencialidad, porque no se olviden, ustedes solitos como médicos no logran todo el proceso de atención de un paciente. Están incluidos también los otros grupos ocupacionales que también en conjunto le brindamos la atención de salud al paciente, como es la enfermera, el técnico de enfermería, el laboratorista, el nutricionista, el psicólogo, los médicos de las diversas especialidades. Entonces somos todo un equipo multidisciplinario. Entonces todos ellos podrían de una u otra manera tener acceso a la información del paciente. Pero ¿con qué fin? De conocer al paciente y ver en conjunto que todos también podemos aportar en la mejoría del paciente. ¿Ya? Eso no está quitándole su confidencialidad. ¿Ya? Antes también se tenía acceso. Por ejemplo, si la enfermera tenía que aplicar un medicamento prescrito por el médico, la enfermera tenía que percatarse qué puso el médico. Si esa medicación se va a administrar, por decir, intramuscular, endovenoso, con qué frecuencia, ¿no? ¿Cuál va a ser la cantidad del medicamento que se le va a aplicar? Si va a ser vía oral, ¿no? Entonces, todos esos detalles, como les digo, tienen acceso también los otros grupos ocupacionales en relación, obviamente, a su razón de ser, ¿no? Por ejemplo, el psicólogo se enfocará de todas maneras de la historia clínica todo ese componente emocional, conductual del paciente. El nutricionista tendrá que ver toda la parte donde ustedes han indagado sobre el estado nutricional, de repente ha habido un cambio de peso en el paciente, el tipo de alimentos que usualmente ingiere el paciente. Entonces, ¿eso a quién le va a interesar? Al nutricionista. Entonces, como se darán cuenta, en nosotros recae la responsabilidad de toda la información que podamos obtener del paciente. No se ve nada bien que después de nosotros pasen a los otros grupos ocupacionales y sea el enfermero, el nutricionista, el psicólogo que obtenga datos que ustedes no lo han podido obtener en el momento de la elaboración de la historia clínica. Eso demanda dos cosas. O que el paciente no les tuvo la confianza necesaria, o ustedes no preguntaron, pasaron por alto algunos datos, o lo tomaron como sobreentendido algunos datos. ¿Ya? Entonces, eso también se está haciendo a veces ver cada vez más frecuente. Por eso es la importancia que debemos de darle a la elaboración de la historia clínica. ¿Ya? Que todo el resto conoce, ahora pueden decir, se sirven de mí, no, es nuestra responsabilidad. Somos los médicos, los responsables del paciente, de lo bueno o malo que le puede ocurrir al paciente. Entonces, en la medida que más información saque el médico, entonces nos va a permitir a todos, ¿no? Al médico general, a los otros especialistas, tratar al paciente de manera oportuna, de manera segura, efectiva, eficiente. ¿Ya? Entonces, en ese sentido va la confidencialidad. La integralidad, porque ustedes ya han revisado en los segmentos que han pasado, la historia clínica es completa. Te ve todas las áreas del cuerpo. No solo está dirigida hacia el área o hacia la zona o segmento del cual el paciente de repente se queje en el momento de la evaluación. En la primera evaluación que hace el médico, tiene que evaluar todas las áreas en general, las que están alteradas y las que no están alteradas. Porque de repente hay áreas que el paciente no le ha, para el paciente está pasando desapercibido, pero para usted como médico sí tiene una importancia. Entonces usted en su historia clínica lo va a enfatizar.
porque pudiera servirle para usted o para los otros integrantes de la salud. ¿Ya? Entonces, por eso es que esta historia es una historia completa. Y doctora, ¿lo voy a hacer cada vez que veo al paciente? No, es solo se hace en la primera evaluación. Esa primera entrevista, esa primera consulta que usted tiene con el paciente es donde va a ser la historia clínica completa. En las otras evaluaciones que usted hace, ya usted en relación a la información que tiene, ya solo va a puntualizar aquellos datos que salieron positivos. Y cómo usted con sus intervenciones, el paciente está cambiando sus estilos de vida, por ejemplo. O estamos viendo la mejoría en la evolución del paciente. ¿Ya? Entonces, es la historia clínica integral. Por eso es que ustedes ven y dirán, wow, doctora, pero él solo ha venido por dolor de cabeza y voy a hacer. Sí, la primera vez lo tengo que hacer. Tengo que ser muy minucioso. Tengo que ser minucioso, ordenado en recabar la información. Secuencialidad, porque ustedes van a ver, ¿no? Por ejemplo, partimos, ni bien llega el paciente, ustedes ya están viendo al paciente. Y la primera pregunta que se le hace al paciente luego de preguntarle por su nombre es el motivo por el cual los está visitando. Para que ustedes ya desde inicio se vayan haciendo una idea cómo van a enfocar todo su entrevista. ¿Ya? Y después ya viene, pues, ¿no? Completar con la afiliación, los antecedentes y así. Tiene una secuencialidad. Finalmente, hasta que ustedes puedan llegar a hacer el diagnóstico, ¿no? El plan de tratamiento o el plan de trabajo, el tratamiento, las evoluciones periódicas que tendrá el paciente. Y cuando su paciente haya cumplido ustedes con todos sus objetivos, sus metas, darán de alta a su paciente. ¿Ya? Por eso habla de una secuencialidad. Racionalidad, porque también, ¿no? Con la experiencia ustedes van a ver que las historias las van a hacer cada vez más rápido, ¿no? Porque esto es parte de la práctica. Cada vez yo hago más historias, entonces los datos se me salen más rápido. La primera vez de repente voy a coger las 4 o 5 hojas que tiene la historia clínica y voy a hacer como un checklist, ¿no? De uno en uno. Conforme ustedes vayan adquiriendo esta pericia, esta facilidad, este manejo de la historia clínica, cada vez sus historias las van a hacer más rápidas. Y eso no quiere decir que sean más rápidas y menos completas, no, sino que sea su práctica. En las primeras, ustedes hasta para hacer las preguntas les va a costar, pero de tanta práctica ya las preguntas les salen en automático, ¿no? Entonces, y eso se da cuenta, doctores, el paciente. Se da cuenta cuando ustedes están ahí como pensando si le pregunto o no le pregunto. Entonces, y hemos dicho que ustedes tienen que dar la confianza al paciente. Por eso es prepararnos, ¿ya? Prepararnos y prepararnos. La racionalidad, obviamente toda la información que obtenemos y está bien detallado, es todo relacionado a la salud del paciente, ¿ya? La disponibilidad, esta también, ¿no? Como les digo, actualmente los hospitales tienen el físico y tienen el virtual, ¿no? Entonces, cualquier cosa, por ejemplo, la enfermera duda de la prescripción del médico o de repente un lapsus del médico, en vez de poner una administración intramuscular, le puso endovenoso, entonces la enfermera tiene que concurrir a la historia clínica y verificar. Y si se equivocó, ¿no? Si no está segura, consultar con el médico. Doctor, usted ayer indicó intravenosa, hoy día está bien intramuscular, ¿no? Porque es nuestro día a día, doctores, tampoco no somos infalibles, también nos podemos equivocar. De ahí es lo importante trabajar en equipo con el grupo multidisciplinario, ¿ya? Entonces, cualquier error del médico, de la enfermera o de los otros integrantes, estamos para corregirnos, ¿no? Porque finalmente nuestro fin supremo de todos es el paciente. La enfermera ve al paciente, el nutricionista su razón de ser el paciente, el psicólogo su razón de ser el paciente, la asistenta social el paciente, ¿ya? Todos vamos con un solo fin, la mejoría, el alivio, la mejora en la calidad de vida de nuestro paciente. Obligatoriedad, porque sí, nosotros como médicos tenemos que hacer una historia clínica completa. No puede haber una historia clínica con huecos. El tener una historia clínica con huecos quiere decir que usted no lo evaluó.
Ahora, de repente me dice, doctora, lo que pasa es que la fuente de información solo era el paciente, y el paciente era un adulto mayor, que cuando le empecé a preguntar, me parecía que no está orientado. Entonces, las respuestas que me dan no me son tan confiables. Por eso es que no lo he colocado. Entonces, en ese caso, de todas maneras, yo tengo la responsabilidad de, para un siguiente control, decirle al paciente que debe venir con una persona que conozca más sobre el paciente. Porque igual usted tiene que seguir completando la historia clínica. En algunos casos se puede hacer totalmente en la primera entrevista. A veces, a lo largo que usted va viendo al paciente, puede ir completando también. Pero finalmente, todos los datos que están consignados en la historia clínica deben de ser completados, ¿ya? Ya sea como alterado, aumentado, disminuido, conservado. Eso quiere decir que usted ha evaluado ese ítem de cada uno de los ítems que incluye la historia clínica. Entonces, hasta aquí creo claro, ¿no? Con respecto a la historia clínica, miren cada característica que tiene, ¿ya? Y de la cual la mayor responsabilidad, doctores, radica en nosotros, porque este es lo que nuestro trabajo, ¿ya? De cómo hagas una historia clínica te conocen los otros médicos. Y para ti, gracias a una completa historia clínica, te va a permitir hallar tus diagnósticos. Los objetivos de la historia clínica, doctores, médico-asistencial, es el primordial, ¿no? Porque es nuestra razón de ser, ¿no? Y es lo que hacemos a todos nuestros pacientes. Nadie tiene un paciente al frente y de frente le dice, ah, tú tienes esto y toma esto, ¿no? Tienes este diagnóstico y debes de tomar esta medicación, ¿no? Siempre tengo que indagar. Pues soy el investigador, no de un problema, qué sé yo, pues un robo, ¿no? O una pérdida. No, soy investigador de la salud de mi paciente, ¿ya? Entonces, en ese sentido. Y esta actividad médico-asistencial para nosotros es la más importante, ¿ya? No dejando de lado que también tiene otros objetivos, docencia, por ejemplo, para ustedes. En los tiempos de cuando no había la pandemia, ustedes también revisaban las historias hechas ya por otros colegas, ¿no? Y veían, ¿no? Por ejemplo, las palabras que utilizaban, el enfoque que le daban, cómo hacían los relatos cronológicos, por ejemplo, de la enfermedad actual, cómo se planteaban los diagnósticos presuntivos, diferenciales. Era una forma también de aprender leyendo otras historias elaboradas por otros colegas. Por lo menos te da un esquema, ¿no? Como un mapa para que tú también, cuando tengas a tu paciente al frente, también tengas ese orden, ¿sí? Entonces, esa es la parte docente, ¿no? De lo cual a nosotros como profesores nos ha servido también, ¿no? Y nos sirve hasta la actualidad. La evaluación del control de calidad también. Nuestras historias clínicas en los hospitales para evaluar sus servicios de salud, usualmente se auditan las historias clínicas. Allí es donde sale, pues, que de repente nos olvidamos poner fecha, nos olvidamos poner la hora de la atención que le has brindado al paciente, no hicimos la terapéutica, no evolucionamos al paciente, ¿no? Entonces, todos esos detalles salta, y lo que más ha saltado, doctores, siempre es nuestra letra. Por eso acá, ¿no?, se resalta bastante que si todavía ustedes en algún momento van a hacer historias clínicas escritas, tiene que ser, doctores, con letra legible. Imagínense que en el momento ustedes lo hacen con letra, pues, que solo ustedes lo entienden. No sabemos, el paciente de repente por algún motivo llega al Poder Judicial en 2, 3, 4, 5 años. ¿Ustedes creen que se van a acordar del paciente? Y si no tienen una letra clara, ¿quién va a descifrar lo que ustedes han escrito? ¿No? Por eso es que siempre se ha hecho énfasis en que desde estudiantes tenemos que, con mucha paciencia y fuerza de voluntad, si es que todavía van a hacer historias escritas, tienen que hacer con estas condiciones, ¿ya? Letra legible, íntegra, precisa y elegante. A veces, de solo leer una bonita historia, le da, pues, al médico o al otro profesional que lee tu historia, uy, ¿no?, dice, qué buen médico,
qué paciente, qué ordenado, qué vocabulario, cómo describe, ¿no?, los signos, los síntomas de su paciente, cómo detalla cada signo que encuentra en su paciente. ¿Ya? Y ustedes mismos, cuando vean historias clínicas, dirán: uy, esta historia es bien superficial, acá se ha profundizado, aquí se ha enfocado más a la parte regional, aquí ha hecho una historia íntegra, ¿no? Entonces dice mucho del médico. Y obviamente el médico que más lee, el médico que más conoce, el médico que más cosas va a poner en la historia. El que no investiga va a poner lo mínimo, va a dejar de poner, ¿no? Pero no se olviden que este es un documento importante en la atención del paciente, ¿ya? Administrativo, porque suelen los pacientes pedir, por ejemplo, informes médicos, ¿no? El informe de la, por ejemplo, quieren el informe médico de neurología, el informe médico de medicina física y rehabilitación, por especialidad. Entonces, el médico está en la obligación de que si le llega, tiene que hacer su informe, ¿no? De todas las veces que le ha visto, hacer como un resumen. No le dan tu historia completa. Usted, cuando pide un informe, hace un resumen. No le manda las 3, 4, 5 hojas que tiene una historia, no. Usted hace un resumen, porque ese es un informe médico. Es de manera resumida el informe de los antecedentes y de la situación actual del paciente. ¿Ya? Por eso se convierte también en un documento administrativo, médico-legal, porque, como les digo, si es que su paciente en algún momento se ve involucrado en un tema médico-legal, para ustedes su respaldo es cómo han hecho esta historia clínica. ¿Ya? Y de investigación, doctores, nos sirve para hacer trabajos de investigación. A veces en los trabajos de investigación, por ejemplo, que nos sirven la afiliación, por decir, ¿no? O qué sé yo, los signos y síntomas más frecuentes que se va a presentar en estas 50 historias clínicas, ¿no? Entonces ya el enfoque que ustedes le den en su investigación, pues, ¿no?, de acuerdo a su necesidad. Entonces, ¿qué más evidencia que lo que ha estado escrito del momento en el que el paciente ha tenido su enfermedad aguda? Es más creíble, por eso es que nos sirve como fuente, ¿no?, esta historia clínica, ¿ya? No se olviden. Las partes de la historia clínica ya creo que ya la están conociendo, ya han rotado 2 segmentos, ¿no? Anamnesis, el examen físico, el diagnóstico, el tratamiento, la evolución. Bueno, formatos especiales, de repente ahí debería ir un poquito como más plan de trabajo, ¿ya? Y la epicrisis, que es el alta del paciente. Cuando un paciente esté hospitalizado y ya se cumplió con todas las metas, los objetivos planteados por su médico tratante, y el paciente también ya está en buenas condiciones para irse de alta, entonces el médico tratante tiene que hacer en el documento que se llama epicrisis todo un resumen, ¿no?, desde que ingresó el paciente y todo lo que se le ha hecho al paciente. Un pequeño examen clínico, los exámenes auxiliares que se ha solicitado, los diagnósticos, de repente si ameritó procedimientos, las indicaciones, si es una persona que elabora su descanso médico. Entonces todo está consignado en esta hoja de epicrisis, que también le llaman la hoja de alta, ¿ya?, con la que sale necesariamente todo paciente que ha estado hospitalizado. Y ahí, con ese documento, el paciente va a sus controles ambulatorios. Esa es la importancia que tiene la epicrisis. Y para el médico, la salvaguarda de cómo está saliendo el paciente. Uno no da de alta a un paciente que se está muriendo o que está inestable. Cuando doy el alta, como les digo, cuando ya se cumplieron con los objetivos y las metas. Doctor, es un paciente terminal. Claro, también le puedo dar de alta, para que en casa pueda recibir solo ya un tratamiento paliativo. No quiere decir, como es terminal, voy a tenerlo hasta que se muere en el hospital, ¿no? Ustedes saben que a nosotros como médicos nos evalúan el uso de las camas hospitalarias. Entonces no podemos tener a todos los pacientes para que fallezcan en el hospital. Se tiene aquellos pacientes en los cuales, con la actividad, con la intervención que pueda hacer el médico, el paciente se va a recuperar. Los que ya no son recuperables, muchas veces se habla con la enfermedad de las condiciones en las que va a salir el paciente
y que va a tener un seguimiento domiciliario o ambulatorio, ¿ya? Pero igual eso también se consigna en la epicrisis. Aquí ven más o menos un resumen, ¿no? Un fluxograma de cómo es la historia, ¿no? Lectoscopía es una parte importante, ¿no? Porque es una primera idea que te haces del paciente desde el momento en que ingresa a tu consulta. O cuando estás en el piso de hospitalización, desde que te aproximas a la habitación de tu paciente, ingresas, está el paciente acostado en su cama, desde ese momento estás observando, estás siendo muy, muy, muy observador en cómo luce tu paciente, ¿ya? Por eso dice búsqueda de uno o más signos destacados. Por ejemplo, yo ingreso hoy día al hospital, veo a mi paciente y de repente estoy ingresando y la saludo y no me responde, ¿no? O de repente está con la sábana, el cuerpo descubierto y veo a mi paciente bien adelgazado, caquético, ¿no? O me aproximo un poco más y veo, ¿no? Le veo pues con la mucosa oral seca, la lengua seca, el paciente medio abotagado, cansado, ¿no? Entonces esa primera impresión, que sin haber hecho mayor cosa de lo primero que veo, ya tengo una impresión, ¿no? Entonces eso es lectoscopía. Algunos colegas les suelen darle importancia, otros a veces solo lo pasan, ¿ya? Pero es una forma también de poder identificar el estado de gravedad del paciente y cómo también lo voy a atender, ¿no? Porque ya quisiera hacer en todos una historia bien detallada, pero también tengo que ver la condición del paciente. De repente está cansado, con tendencia al sueño, o sea, los datos que puedo obtener de repente no van a ser tan fidedignos, no me van a valer, no van a tener mucha utilidad, ¿no? Entonces tengo que ver en las mejores condiciones, que también me puede permitir apreciar lectoscopía a una edad aparente, ¿no? Yo veo una persona y dicen ustedes, ¿no? Me impresiona que esta persona debe tener como 30 años. Veo un adulto mayor, a veces la enfermedad también nos envejece. De repente tiene 60, pero está deshidratado, está desaliñado, ¿no? Está con mal estado de nutricional y no me va a impresionar como de 60. De repente lo veo y digo, me parece como de 70, 80 ese paciente. Y eso ustedes también lo pueden practicar en la familia, ¿no? O ver en la calle a una persona y le ven, ¿no? Cuando nos ven canos, dicen, uy, esta persona parece de más edad, ¿no? Cuando nos teñimos el cabello, nos rejuvenecemos, ¿no? Eso es en las personas que de repente están muy bien, pero en los pacientes que están hospitalizados, a veces son otros signos que ustedes van a ir apreciando poco a poco, ¿ya? Luego ya continúa la anamnesis, ¿ya? Y la anamnesis tiene las partes, pues, ¿no? Siguientes, la filiación, la enfermedad actual, las funciones biológicas, los antecedentes y raza. ¿Qué raza? Una revisión anamnésica de aparatos y sistemas. Así rapidita, general, ¿no? El examen físico sí ya es la exploración. También se hace una exploración general y después ya se hace una exploración más específica por áreas, ¿ya? Y después del examen físico ya paso al diagnóstico porque ya tengo mi anamnesis y mi exploración física. Puedo indicar un tratamiento inicial porque de repente el paciente está con dolor de cabeza. No voy a esperar pues a hacer todo recién para tratar su dolor. Le voy dando medicación para que se alivie el dolor de cabeza. En tanto, voy pidiendo de repente mis exámenes auxiliares. Eso va a estar escrito en el plan de trabajo. O de repente estoy pensando en la evaluación, hacer una interconsulta, un examen de laboratorio. Ese es tu plan de trabajo. La evolución, lo ves hoy, lo vas a ver a tu paciente mañana y así lo vas a ver todos los días. Y cada día va a haber cambios en el paciente. Y la epicrisis, ya cuando trataste a tu paciente, ya tiene un diagnóstico, ya le diste un tratamiento, el paciente está mejorado y está en condiciones para irse a su casa, ¿ya? Entonces, esa secuencia, doctores, no se deben de perder nunca. Yo no voy a empezar, pues, de frente dando, qué sé yo, el plan de trabajo, ¿no? Primero tengo que conocer a mi paciente, qué tiene. O no me voy a pasar directo a tocar al paciente, explorarlo, auscultarlo, si no sé ni siquiera su nombre del paciente. Entonces tienen etapas, por eso hablamos de una secuencialidad en la historia clínica. ¿Ya? Entonces hasta acá creo que
Ya hemos abordado esta parte y ahora vamos a detallar un poco sobre la semiología médica, ¿no? Y en la parte introductoria les decía que este es un área, pues, de las ciencias de la salud que se va a encargar de buscar, de indagar los síntomas, los signos de las enfermedades, de algunas que de repente son, pues, vamos a estar más al acceso porque son más frecuentes, pero también de aquellas que no son frecuentes, son enfermedades poco frecuentes, pero de lo cual va a requerir también que el médico sea mucho más acucioso, más investigador. ¿Está bien? Porque son raras, pues no es común. En cambio de las comunes, ves una vez, dos veces, tres veces, ya eso no se van a olvidar, doctores. Esa clínica no varía tanto y es casi una constante. Ya por ahí puede tener alguna variabilidad, porque también en medicina no hay nada absoluto, ¿no? ¿Ya? Entonces, de eso se encarga la semiología. Y va a utilizar a la semiotécnica, ¿para qué? Como instrumentos, como procedimientos para lograr tanto, ¿no?, la evaluación de estos síntomas y estos signos. ¿Ya? Entonces, de eso se trata la semiología. Ustedes haciendo este curso se van a volver expertos en la identificación de síntomas y buscar los signos ya cuando tengan al paciente frente a ustedes. ¿Estamos? Es así que hablamos que el síntoma, ¿no? ¿Cuál es el concepto que tenemos de síntoma? ¿Qué es la sensación subjetiva que narra el paciente en diferentes partes del cuerpo? Por ejemplo, te dice, doctor, vengo por dolor. Uy, ya tú te haces la idea, ¿no? Dolor. Pero el paciente finalmente, pues, dolor. Ahora ustedes, ¿dónde tendrá el dolor? De la cabeza, de la muela, del cuello, del codo, del tobillo. Uy, imagínense. Todo nuestro cuerpo, a todo nivel, tenemos inervación. Entonces, todas las partes de nuestro cuerpo podríamos presentar dolor. ¿Ya? Entonces, por eso hablan de esa sensación subjetiva. Porque el que te narra que tiene dolor es el paciente, ¿no? Y cómo lo siente y cómo ella percibe cada característica del dolor, el paciente te lo va a decir, pero de la manera como usted le interroga. ¿Estamos? Entonces, es la sensación subjetiva que narra el paciente de diferentes partes del cuerpo. Es diferente, por decir, el dolor que siente una persona, o un dolor que genera, por decir, una epigastralgia, que un dolor por un esguince de tobillo, o por un dolor de repente por una infección urinaria, por una disuria, o un dolor que usted pueda tener posterior a haber tenido, por decir, el herpes, ¿no? El herpes en, qué sé yo, en un dermatoma del cuerpo. Entonces, son dolores diferentes. Entonces, sobre ellos vamos a indagar, ¿no? Porque el paciente simplemente te va a decir, me duele, doctor, porque percibe una sensación incómoda. Ahora, ¿cuánto le duele? También vamos a aprender a medir, ¿ya? Eso es un caso como ejemplo, ¿no?, del dolor. Entonces, ese es el concepto de síntoma general, de síntoma. Y un síntoma general es aquel que es común a distintas patologías de diferentes aparatos, ¿ya? Por ejemplo, el dolor, pues, ¿no?, que les digo, se puede presentar en varios lugares. Fiebre también podría presentar por una infección, por decir, en varias partes de mi cuerpo, ¿no? Entonces es un síntoma general. Un síntoma específico es aquel que es común a patologías de un mismo aparato. Por ejemplo, ustedes que han rotado respiratorio, tos, ¿no? Tos específico del aparato respiratorio, ¿no? Un síntoma patognomónico, dice, síntoma característico que orienta al diagnóstico. Ustedes también han tenido la oportunidad, por ejemplo, de ver, hacer la clínica, evaluar la semiología del paciente con tuberculosis, ¿no? Y una tuberculosis pulmonar muchas veces, casi siempre se diagnostica por, dicen, ¿no?, tos por más de 15 días, y si es pulmonar, a veces incluso se acompaña de hemoptisis. Entonces, ustedes, cuando ven un paciente que dice que tose más de 15 días y el día de hoy se presenta con tos con hemoptisis,
lo primero que ustedes piensan, ¿no? Y casi está muy relacionado, es con una tuberculosis pulmonar, más si es que es un joven. En un adulto de repente te podría hacer pensar otra cosa. Y si a eso le acompañas de repente un nivel socioeconómico bajo, ¿no? Entonces ya te podría dar más indicios de que podrías estar frente a algunos síntomas patognomónicos, ¿ya? Muy bien. Y síntomas banales, banales que no son importantes, ¿no? Que no son tan trascendentes. También, ¿no? Por ejemplo, el paciente dice que viene por dolor, ¿no? Pero de ahí puede decirte, mire, doctor, me está saliendo una manchita, ¿no? Tengo esta manchita en mi brazo, ¿no? Entonces, de momento, pues, tú te vas a preocupar más por ese síntoma principal por el cual ha venido el paciente, ¿no? Que es su dolor. Es más, al paciente usted le tiene que decir, si dice que tiene dolor y de ahí para el paciente le resulta importante, o empieza a mencionar la manchita que le salió en alguna parte del cuerpo y tú de repente también de lo que estás siguiendo una línea en tu búsqueda de información te sales, ¿no? Entonces tú tienes que astutamente hacer unidad clínica, ¿no? ¿Qué tiene que ver de momento esa fiebre con esa manchita? Entonces pueden ser algunos síntomas que también el paciente se queja, pero que no sean tan relevantes para la enfermedad actual del paciente, ¿ya? Entonces, por eso es que vamos a encontrar síntomas principales y síntomas secundarios. Entonces, yo de momento voy a ser más minucioso con el síntoma principal, porque ese es el que le da más molestia al paciente y ese es el motivo de la enfermedad actual. Lo otro no es que deja de ser importante, pero no es tan relevante. Lo puedo consignar, pero no voy a darle tanto énfasis como le voy a dar al síntoma principal. Entonces, el síntoma es lo que el paciente les va a expresar, les va a comentar, les va a referir cuando ustedes indagan sobre la enfermedad actual, ¿ya? Y los signos son lo que ustedes van a buscar en la exploración física. Por eso les dice que son manifestaciones ya objetivas, lo que ustedes van a poder identificar haciendo uso de los órganos de los sentidos, la vista, ¿no? Mucho vamos a utilizar el tacto, vamos a palpar muchas partes, sobre todo de algunas lesiones que puedan salir en el cuerpo. De todas maneras, vamos a complementar con la palpación para darle mejor precisión al detalle del signo, ¿ya? Por eso dicen que es algo más objetivable y ustedes lo van a objetivar, como bien les digo, a través de la palpación o a través de alguna otra aplicación de algún instrumento de medición, por decir, ¿ya? El caso, por ejemplo, que el paciente diga, doctora, tengo fiebre. Uy, entonces usted tendrá que constatar que tiene fiebre, ¿no? ¿Qué requerirá de momento un termómetro para certificar si ese paciente efectivamente está con fiebre? Y lo certificaré y de momento tengo que tratar la fiebre. ¿Para qué? Para que el paciente esté más tranquilo. Y de ahí ya empezaré a darle todo el tiempo para indagar sobre su enfermedad, ¿ya? Entonces, a eso se refiere. También hay signos patognomónicos. Por ejemplo, es aquel que muestra de una manera absoluta la existencia de una enfermedad, ¿ya? Por ejemplo, cuando ustedes evalúan la piel de un paciente, normalmente la piel, por la elasticidad, ustedes háganse como presionen su piel y hagan como si quisieran hacer una arruga en la piel, suelta, como que pellizcaran su piel y suelta, inmediatamente la piel vuelve a su lugar. A veces, en los pacientes, sobre todo adultos mayores que no están bien hidratados, ustedes le hacen esa maniobra, entonces el pliegue se mantiene, no retorna con facilidad a su posición inicial, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es un signo patognomónico de que el paciente está deshidratado. Otro, por ejemplo, veo un paciente que no solo luce como obeso, sino a mí me impresiona que está hinchado, que está edematizado. Entonces yo le aplico una presión, por decir, en la parte anterior de la tibia, ¿no? Por más o menos unos 10 segundos y luego retiro mi dedo y voy a ver que esa zona donde yo he presionado se va a quedar hundida
Por ejemplo, ese es el signo de fobea, ¿no? Entonces, y así podemos ir encontrando ciertos signos patognomónicos. Por ejemplo, las pacientes que sufren de lupus, ¿no? Se les hace unas manchas, como dice, manchas en forma de ala de mariposa en la zona de los pómulos. También es un signo patognomónico. Ustedes lo van a ver y antes de repente de ya explorar, ya se están haciendo la idea que puede ser una paciente con lupus. Y así van a encontrar, doctores, N signos, ¿no? De eso se trata la semiología, ¿no? Van a hacer esa unidad, ¿no? Entre lo que el paciente le refiere, lo que ustedes van a buscar haciendo uso de cuatro técnicas importantes que ya vamos a pasar a detallar. Y el síndrome, doctores, ¿qué sería? Es ese conjunto de signos y síntomas que existen en un momento dado y definen un estado. ¿Ya? A eso se llama síndrome. Entonces ya saben definir qué es un síntoma, qué es un signo y qué es un síndrome. No olvidemos. Los componentes de este estudio semiológico, como les decía, algunos suelen, ¿no? Los que de repente ya van teniendo poquito a poquito más experiencia, desde la primera vista del paciente ya pueden dar algún indicio de la gravedad del, ¿no? De la gravedad del estado de salud del paciente, y eso se logra a través de lectoscopía. Luego paso al desarrollo, ¿no? Parte con la anamnesis, el examen físico, donde vamos a utilizar estas cuatro técnicas que ustedes ya lo han manejado bastante bien en respiratorio: la inspección, palpación, percusión y auscultación. Y luego, pues según esos hallazgos, ya solicito los exámenes que me van a complementar la idea que ya voy teniendo de la enfermedad del paciente, ¿ya? Entonces acá vamos a tomar algunos datos para recordar sobre lectoscopía, ¿no? Por ejemplo, ¿de dónde sale la palabra ectoscopía? Deriva de ecto, fuera, y scopus, observar, ¿no? ¿Qué quiere decir observarlo de afuera? ¿Cómo veo al paciente por fuera? ¿Qué me impresiona, ¿no? ¿Cuál es mi primera impresión al ver al paciente? La primera observación rápida que usted hace, y global, porque lo ve rápido de pie a cabeza y le ve el entorno incluso. Y metódica de las particularidades del paciente, tanto morfológicas y dinámicas. ¿Por qué morfológicas? Porque de repente lo veo alguna estructura. Ve, por ejemplo, en este ejemplo. A lectoscopía, ¿cómo veo a este paciente? Me imagino, es un niño, ¿no? Es un niño, ¿no? ¿Cómo lo veo? Adelgazado. Lo ve, me impresiona deshidratado, desnutrido, ¿ves? A la primera impresión, no sé todavía de lo que se trata, pero con solo ver, miro el entorno en el que está, me da impresión también que es una zona de pobreza. La misma mamá como luce, decaída, ¿no? Desgastada, envejecida. Entonces es lo que a mi primera impresión. El género también, ¿no? Me da la impresión que es un varón. La edad aproximada, un niño puedo pensar que de repente tiene 8, 7, 8 años, ¿no? Pienso yo, ¿no? Esa es la impresión que ustedes tienen. En la medida en que ustedes ven más, obviamente, esa acuciosidad va a mejorar. Por eso dice que esto es práctica, es ejercicio, ¿no? De cómo vemos en la primera impresión que se tiene del paciente, ¿ya? Entonces, ¿qué se puede ver? Edad, género, estado de gravedad. Signos destacados, como les decía en este caso, desnutrición, ¿no? Lo que más me llama la atención, el entorno del paciente. ¿En qué radica la importancia de la lectoscopía? Nos permite tener una idea del grado de severidad de la enfermedad del paciente, ¿ya? ¿Ustedes creen que el paciente que vimos anteriormente lo voy a recuperar en 1 o 2 días? Imposible, ¿no? Eso es una desnutrición crónica. Lo trataré y voy a ver, le voy a dar un tratamiento donde yo voy a ver efectos, y también dependiendo de que si solo es estado de desnutrición, pero ¿a qué se debe? De repente tiene un fondo oncológico, no lo sé. De repente solo es carencial, no tiene los medios, de repente ahí sí voy a poder trabajar o poder intervenir mejor, ¿no? Pero a veces en cuestiones oncológicas, a veces ya son diagnósticos definitivos, entonces a veces no hay mucho que hacer, ¿ya?
Muy bien, entonces no se olviden esos 4 o 5 datos que te dan una idea de la gravedad del paciente. Exige bastante entrenamiento de los ojos, doctores, de ustedes, saber observar. Y también acá les dan algunos alcances más, ¿no? ¿Cómo ven al paciente? Su hábito corporal, ¿no? Ese paciente, por ejemplo, hasta sin ropa ya luce, ¿no? Puede ser por la precariedad económica también, ¿no? La actitud, ¿no? Cómo se le ve, ya no lo ves parado al paciente, está recostado porque de repente ya no tiene ni fuerzas para sostenerse. El estado de nutrición, el estado de hidratación, la carita de ese niño que han visto, inexpresiva, ¿no? Como cansada. Estado de conciencia, ¿sí? Y los signos destacados, ¿ya? Entonces, esos detalles se puede tener en la cabecita cuando ni bien llega un paciente, hacer así como un escaneo del paciente, ¿no? Pensando en estas 7 actividades. Y de ello ya te sale la idea que tienes del paciente, de la ectoscopía. Factores que te pueden favorecer para que hagas una adecuada ectoscopía. Adecuada, o sea, quiere decir que si logras tener precisión con la primera impresión que tú tienes del estado de gravedad del paciente. Y vamos a tener 3 factores. Factor médico, el respeto, ¿no? Siempre les digo, independientemente del estado cultural, socioeconómico, género, edad, raza, nos debemos al paciente. Respetemos a todos nuestros pacientes, no los discriminemos, ¿ya? Ni por sus ideas, ni por su género, por nada. Son pacientes, nosotros nos hemos preparado para ver pacientes, ¿ya? Y todos así con equidad. Paciencia, porque hay pacientes a veces pues son diferentes, no hay pacientes iguales, cada uno tiene sus particularidades. Competencias es las habilidades que ustedes y las destrezas que han ido desarrollando en su formación como médico, sus conocimientos, cuánto están leyendo, cuánto están conociendo de todas las patologías que están aprendiendo. Y eso ya es del médico, el que no le está tomando importancia al curso de semiología, imagínate, así le pongas al paciente más evidente, si no ha revisado de qué se trata, no va a poder hacer una buena ectoscopía, ¿ya? Y la adaptabilidad, pues no, porque es diferente, por ejemplo, ver en una clínica al paciente, ¿no? Que diferente ver en un centro de salud alejado, donde ni siquiera a veces hay los mínimos instrumentos, ¿no? O ambientes para evaluar al paciente. Entonces tenemos que estar preparados para todo. En cualquier lugar podemos llegar a hacer una buena ectoscopía, ¿ya? Entonces depende mucho de la formación del médico. El factor paciente, la posición adecuada del paciente. Por ejemplo, el paciente que acabamos de ver aparentemente no se puede parar, por eso está en el regazo de la madre. La confianza también que tenga el paciente hacia ustedes. La ropa apropiada. Si ese paciente, igual como lo han visto, no lo tuviera desnudo, no podría decir que luce desnutrido, ¿no? Pero como está desvestido, sí, mi primera impresión lo he visto como si fuera hueso y pellejo. Por eso digo, wow, es una desnutrición marcada, severa. Relajación, desnudez, ¿no? Que por eso esto depende del factor paciente. Y factor ambiente, doctores, no se olviden, siempre debemos de cuidar por la privacidad del paciente. Yo no puedo desnudarlo, exponerlo, y frente a todo el mundo, ¿no? Imagínense que pueden ser ustedes o sus familiares. ¿Les gustaría que los descubran y los expongan frente a cualquier persona? No, ¿no? Entonces, la privacidad, el ambiente donde ustedes van a evaluar al paciente. Doctora, pero no hay un consultorio. Doctora, aunque sea con cartones, con biombos, como sea, buscará siempre la protección, la privacidad, el respeto al paciente, ¿ya? No se olviden. Silencio, por ejemplo, si estoy en el consultorio y por ahí están taladrando, están golpeando, hay música, entonces no me va a permitir a hacer una adecuada evaluación, en este caso una adecuada ectoscopía. La temperatura tampoco, por ejemplo, en ambientes, de repente en zonas muy cálidas, donde pues hasta el mismo médico está transpirando, está bochornado, ¿no? O en zonas muy frías, donde el paciente tiene que estar envuelto todo el cuerpo, donde lo único que veo son sus ojos. Y la iluminación, si es que debo o tengo que ver el aspecto, la facies del paciente o partes del cuerpo del paciente, entonces también necesito un ambiente bien iluminado, ¿ya? Entonces esos son los 3 factores que pueden influir para hacer la ectoscopía del paciente, ¿ya? Entonces no se olviden examinar, reconocer atentamente cada una de esas características. Y siempre empezamos, señor, buenos días, señora, buenos días, ¿cuál es su nombre? Se presenta, ¿no? Soy la doctora Borja, soy especialista en medicina física y rehabilitación, el día de hoy la voy a ver, la voy a evaluar.
¿no? Siempre con el respeto, doctores, y acordarse cuando ustedes le dicen cuál es su nombre, ¿no? Desde ahí acordarse el nombre del paciente para que en adelante en el interrogatorio ya lo llames por su nombre, ¿ya? El paciente se siente feliz cuando ustedes lo llaman por su nombre porque dice, ese doctor se acuerda de mí. Pero el pacientito amputado, el pacientito ciego, el pacientito que está con cánula, el pacientito de la 65, no, pues. No nos gustaría que nosotros nos cataloguen así, ¿no? Sino por nuestro nombre, ¿ya? Mirar es diferente de ver. ¿Y qué tienen que ustedes reforzar? El tema de ver, ¿ya? El ver es un arte que debe ser aprendido. Ustedes están en formación, están aprendiendo a ver. Están aprendiendo a ver pacientes, a ver personas, a ir diferenciando qué está sano y qué no está sano, qué es normal, qué es anormal, qué está conservado, qué está alterado, qué está aumentado, qué está disminuido. Están en esa fase de ir aprendiendo, ir discriminando, ¿ya? Ese es un proceso largo que dura toda la vida, doctores, ¿ya? Exige toda la atención. El momento en el que ustedes están evaluando, no pueden estar hablando por teléfono, no pueden estar chateando. Ese momento están abocados exclusivamente en la atención de su paciente. Doctora, pero como la historia es larga, mi computadora, ah, claro, pero no vas a estar pues el paciente a tu costado y escribiendo, ¿no? Es falta de respeto. Terminas una parte, ¿no? Al paciente le dirás mientras se va poniendo cómodo, vas de repente diciéndole que se descubra cierta área. O lo otro, tener una ayuda, ¿no? En el momento como una ayuda de memoria para que usted haga un checklist nomás, porque también la mente es frágil. Y son muchos datos los que usted tiene que buscar en la historia clínica, ¿ya? ¿Qué más se puede observar? Prendas de vestir, ¿no? El aseo corporal del paciente. Hay pacientes que a veces van desaseados a la consulta, pero por eso tampoco no los puedo discriminar. Sí le puedo orientar al final de la consulta, decirle en la siguiente oportunidad necesito, por decir, revisarle más a fondo. Necesito que un día previo tenga un baño integral. Entonces, como un mensaje, no le estás diciendo, señor, usted está viniendo sucio, ¿no? Porque lo necesito en la exploración ver adecuadamente la piel, por eso usted debe de tener un baño integral. Es una forma de decirle que va a venir más aseado. La contextura corporal, si están gordos, si están edematizados, si están delgados, ¿no? La talla alta, baja, actitud, ¿no? Si está encorvado, si está con una posición antálgica. Con acompañante, sin acompañante, el entorno, ¿no? Datos, ideas, ¿no? Que ustedes se van a ir haciendo, ¿no? De ese ambiente en el que están observando al paciente, ¿ya? Ahí nuevamente repetimos un poquito de lo que, de repente también hablar un poco de la parte del movimiento, la marcha, la vestimenta que ya se hizo mención, ¿ya? Entonces, no todo paciente tiene signos ectoscópicos de importancia. Más esto es importante cuando ustedes pues, ven a un paciente en mal estado general o en algún estado de gravedad del paciente, ¿no? Un paciente que viene al chequeo médico casi siempre viene tranquilo, ¿no? Casi sin hallazgos así tan visibles. Por eso es que se les coloca esta primera línea, ¿no? No todo paciente tiene signos ectoscópicos. Pero un deshidratado, uno que está con fiebre, uno que está con dolor intenso, sí, ¿no? Les va a permitir ver estos signos ectoscópicos. Tampoco se debe forzar su búsqueda. Si no hay, no hay, pues, porque de todas maneras no quiere decir que ya le hicieron la ectoscopía y acabó el examen. No, esa es una partecita, es el inicio. De ahí ustedes tienen que continuar con toda la anamnesis, la exploración física, hasta que hagan su diagnóstico, su tratamiento, su plan de trabajo, ¿ya? Por eso se dice que no puedes forzar. Si no veo más, no veo más. Pues no necesariamente todos van a tener algo que calificarse en lectoscopía. Porque si no, se pueden también desorientar, ¿ya? En su proceso de elaborar su historia clínica y le están dando de repente una importancia que no corresponde. Con la experiencia se sabrá catalogar si un lado ectoscópico es de utilidad o no. ¿Ya? Eso lo va a dar la experiencia, que poco a poco van a ir ganándola conforme vean pacientes. Es importante hacer esta diferencia entre ectoscopía y aspecto general. La ectoscopía como te da como un diagnóstico presuntivo, ¿no? Ni bien lo ves, ya estás pensando en qué puede tener el paciente. En el aspecto general,
es la descripción en la historia clínica, porque ahí también se cataloga. En la evaluación general, ¿no?, de la exploración física, se pone también como si fuera lectoscopía. Acá por eso te dicen, a veces algunos profesionales no lo consiguen, sobre todo si es que no se le ve nada llamativo, ¿para qué lo voy a poner? Y es rápido, han visto, esto es una mirada nomás y ya tienen el resultado. En el aspecto general, si necesariamente se tiene que consignar, es pausado. En lectoscopía requiere de mucha experiencia, ¿no?, para la interpretación. Y en el aspecto general requiere ser ordenado. Esto, como se repite, se pone al inicio de la historia clínica y en el aspecto general al inicio de la exploración, ¿ya?, del examen físico. Aquí, por ejemplo, ¿qué les impresiona, doctores? Sus labios azulados, ¿qué más te impresiona? Así somos todos. Gruesos, gordos. No. Claro, el paciente te va a decir, sufro de hinchazón, eso vas a escuchar, y ustedes cuando relaten en la historia clínica ya se pone edema, ¿no? Y van a aprender también a medir el edema, pero eso es parte ya de la exploración física. ¿Qué más luce una persona pues ya adulta mayor, ¿no? Con un grado de dependencia también, ¿no? Se le ve, está sentada, no se mantiene parada. Bueno, y si así, ¿no? Es la primera vista que te da el paciente. Es eso, ¿no? Eso es lo que busca la lectoscopía. Aquí... No, presenta cianosis periférica porque los dedos están azulados. Y además... Bueno, también tiene cianosis central porque los labios y los ojos están exoftálmicos. Bueno, están bien abiertos. Me parece que están medio exoftálmicos. Y los dedos parecen dedos en palillos de tambor, ¿no? Son más gruesos la parte distal de los dedos. Muy bien. ¿Aquí qué te impresiona? Mira su rostro, ¿no? En mal estado general, ¿no? De nutrición también le puedes poner porque está adelgazada. Bueno, hidratación no te permite ver mucho porque está vomitando también sangre. Aquí, doctora, y la disposición, ¿no? En una disposición de su peso uniforme en todo el cuerpo, central, ¿no? ¿Qué más le ves? Mira su columna, en el cuello, ¿ve? Ese cuello de búfalo, ¿no? Entonces ya te hace pensar en alguna enfermedad de repente incluso, ¿no? Pero ya le vas dando entonces esos detalles, ¿no? Aparte puedes ver equimos y si es que lo tienes desnudo al paciente, pues puedes ver más cosas, pues, ¿no? De la piel, las estrías, las equimosis, ¿no? Entonces si lo vieras cubierto a la paciente con toda la ropa, pues no podrías ver todo esto, ¿no? Por eso es importante a veces también si no tiene ropa, te tienes una idea general, ¿no? Así, de primera vista del paciente. ¿Qué te impresiona esta paciente? La lengua la tiene abotagada o hinchada, inflamada. Luego miramos que en el codo presenta tipo grietas. Uh-huh. A nivel de los ojos, edematosos, ¿no? Un poco hinchados, un edema palpebral. En el cuello miramos ciertos pliegues, un poco inflamada, pero podría ser también por la edad. Así es, el envejecimiento, ¿no? La edad, una adulta mayor, por ejemplo, que te impresiona qué edad más o menos, a ver. Como les digo, a veces el malestar general, que a veces uno va con estado de deshidratación, desnutrición, fiebre, hasta mal vestidos, da la impresión de que podamos tener otra edad, ¿no? Por eso es que es, si bien es cierto, es importante para ver gravedad, pero también cuando no tenemos mucha experiencia, también nos puede como llevar al desvío, ¿no? Por eso es que les decía, es importante, pero tampoco no te puedes dejar llevar solo por lectoscopía. Y algunos pacientes que están sanos no lo vas a ver, pues, ¿no? O que vienen, por, como les decía, para un chequeo. Pero en personas descompensadas, realmente que están con signos y síntomas así presentes, ¿no? Sí van a ver en lectoscopía. Aquí, doctora, ¿qué te impresiona esta paciente? Tiene zonas despigmentadas. Sus facies. En este ya. Creo que mejor. ¿Qué le ves en las facies de este paciente? Edemas. ¿No? El edema palpebral, ¿no? La cara más. Acá facies. A ver, doctora. En la primera se ve una fascia botagada. La segunda, ¿qué resalta de la segunda? ¿No? Los ojos, sí, parece que se quieren salir de las órbitas. La tercera, el cuadrito amarillo, ¿qué te impresiona esa carita? ¿Por qué le dirán fascia lúpica? El signo de ala de mariposa. Y como es blanca, pues se nota un poquito más, ¿no? Claro, si fuera oscurita de repente no tanto, pero en los blanquitos, ¿qué te impresiona el muchachito de la izquierda? Bueno, ya que la esclera estaría amarilla y bueno, de la otra parte súper oscuro, pero podría ser también pigmentación de la piel. Así es, ya, pero te da una impresión, ¿no? Por lo menos ni bien lo ves, ya te estás haciendo ideas de lo que vas a preguntar. Por eso es importante esta primera etapa de la que nos muestra a través de las facies el paciente. Aquí, doctora, el niñito, ¿qué te impresiona? Los labios, ¿no? Miren el color de los labios. Cianótico, ¿no? Cianótico, ¿no? Así es.
Muy bien. Doctora, el otro lado, ¿qué te llama la atención? Dice facies pálida. ¿Por qué dirán facies pálida? Ya, es pálida, es blanca, ¿no? O sea, si bien es cierto, esta persona puede ser de tez blanca, pero ya lo ves más claro de lo que corresponde, ¿ya? Adicionalmente ahí en los labios, ¿no? En los labios también le ves queilitis, ¿no? Que normalmente no son así los labios. Si usted le ves las comisuras de los labios, ustedes abran su boca. Mire, este niño es diferente, ¿ve? Pero acá a veces es por falta de vitaminas que tienen esta resequedad algunos adultos mayores, ¿no? Es el color, ¿no? Cuando hablamos de palidez va más relacionado al color de la piel. A ver, doctora, ¿qué dices de este paciente, el que está hablando por teléfono? Es su baja de peso, bueno, la delgadez que presenta el paciente. Claro, la cara, ¿no? Bien perfiladita, ¿ya? En esto, ¿qué te llama la atención en la fase edematosa? Bueno, en la región orbicular se le ve que hay una región aumentada, ¿no? Edema parpebral, sí, podemos decir. Aquí, a ver. Presenta una elevación, o sea, está inflado en el abdomen, podría ser por una ascitis, retención del líquido, no sé. Claro, miren, hasta el ombligo se ha invertido, ¿eh? Parece un cañón se le ve. Claro, ¿no? En algunos pacientes con cáncer, la cirrosis hepática. Y acá se combina, miren, ictericia, adelgazado, más hiperpigmentado, ya nos dan las facies cirróticas, ¿ya? Si bien es cierto, le estamos viendo más la carita, pero podría irse acompañando con otros facies adicionales, ¿no? De estar adelgazado, hiperpigmentado. Y algunas telangiectasias, que son, no sé si acá lo ven, como unos vasitos como arañitas, eso le llaman telangiectasias. Aquí, doctora... Bueno, la esclerótica se ve amarilla. No, pero ya demasiado amarilla, ¿no? Esa es una ictericia biliverdínica y acá podría ir incluso con heces, dice, blancas. Entonces ya van a ir juntando, pregunten sobre las funciones biológicas, de repente ahí también complementan esta edad. En este caso, doctora... Se nota la acnia, también presenta, parece un edema palpebral. No, acá más bien se retrae, ¿ves? Arruga. Lo que acá parece que el ojo se quisiera salir, eso sí. El exoftalmo es muy característico en los pacientes con hipertiroidismo. Aquí, doctora, ¿qué te hace pensar en esta fase? ¿De qué paciente podría ser? Edematosa, hasta la lengua lo tiene hinchada, pálida, cansada, ¿no? De repente también hay alopecia, pero eso tendría que cuando explore cuero cabelludo, pero sí sacan a relucir la macroglosia. Eso ustedes lo pueden ver en el hipotiroidismo. Y en este caso, a ver, doctora, ¿qué te llama la atención de este paciente? La proporción del rostro, doctora, ¿no? Tiene el más alargado, las orejas son de gran tamaño, hay una desproporción en la simetría. Eso se ve en los pacientes acromegálicos. Es el crecimiento de algunas estructuras óseas que más se da a veces en el hueso frontal, en el maxilar inferior, cuando la hormona de crecimiento sigue secretándose en cantidades fuera de lo normales, pero ya en la etapa adulta, ¿no? Que ustedes saben, ya de adultos ya cesamos el crecimiento, pero en esta enfermedad pues se sigue, por eso es que hay una desproporción que tú haces mención. ¿Ya? Ese es en el acromegalio. Sí, lo que más resalta, doctora, es su el edema, ¿no? Una fase edematosa. El color de su piel también es como si tuviera este rubor. Así es. Y la obesidad, ¿no? El sobrepeso también. Así es. Eso vamos a verlo en la fase escuchinoide. Allí, doctor, ¿aquí qué te impresiona? Ya te soplamos, ¿ves? En la enfermedad de Addison, ¿ya? La fascia es lúpica, ¿ya? La anterior. Aquí vemos un poquito, miren, se caracteriza por, ¿no? Hay una fascia atrófica de borramiento en los surcos, en este caso nasogenianos, ¿no? La expresión del paciente, en la apertura de la boca, ¿no? Entonces presenta este tipo de fascias. En la esclerodermia, por ejemplo, la piel se hace como acartonada, endurecida, inexpresiva. Acá tenemos otra facies en la ictericia flavínica, ¿no? No es como la otra, ¿se acuerdan que era más amarilla la esclera y que cursaba con acolia? En este caso no, esto es más para una ictericia flavínica que de repente más está relacionada con una anemia hemolítica. Entonces la ictericia puede dar, pues, de los ojos puede dar varias patologías, ¿no? Entonces, para yo poder llegar a un diagnóstico tengo que complementar, ¿no? Con las otras preguntas que puede hacer el paciente de su situación o con algunos exámenes de laboratorio. Y en los niños, doctores, también es frecuente ver este tipo de facies. Duermen a veces ellos o permanecen con la boca abierta. Ya, esto es una fascia adenoidea. A pesar que uno les dice cierren, en el momento cierran, pero
en automático, siempre están casi con la boca abierta. De noche también duermen con la boca abierta. Y signos destacados, aquí por ejemplo, la obesidad, ¿no? Y es centrípeta, que podemos encontrar, ¿no?, en pacientes con Cushing, como también en los pacientes con diabetes, ya, no olvidemos. Tenemos un edema facial, ¿ven? Miren, el antes y el después. Adicionalmente también podemos ver una circulación venosa colateral, donde vamos a ver más visibles se hacen los vasos, en este caso venosos, que se puede deber a tumores mediastinales, ¿no? El síndrome de vena cava superior. En este caso, miren los dedos en forma de salchicha. ¿Por qué? Porque han perdido, ¿no?, las arruguitas que tenemos en la articulación, en las uniones, en las interfalángicas, se ha alisado, como ustedes ven, ya, borramiento de los pliegues. Entonces, ¿en qué podemos ver eso? En la esclerosis sistémica progresiva. Aquí esto va a ser bien frecuente que ustedes van a ver en el paciente adulto mayor. Los nódulos de Heber y los nódulos de Bouchard, que es el desgaste articular, la artrosis de la articulación e interfalángica distal y acá en la interfalángica proximal. Y en otros van incluso con desvíos también del alineamiento de los dedos, ¿ya? Entonces en artrosis. Y acá también es una mano bien conocida, la manito de los pacientes con, a ver, algún voluntario. Ya salió. La artritis reumatoide. No se olviden, los dedos en cuello de cisne, ¿ya? Los dedos en cuello de cisne, ¿ves? Esto es como el cuello, la desviación cubital de los dedos. Aquí el compromiso de la artritis reumatoide más es a nivel articular, ¿no? Y predominantemente se daña las articulaciones de los dedos de la mano. Finalmente, en el paciente, pues ya con varios años de enfermedad, pierden, ¿no?, la funcionalidad de la mano, ¿no?, que es tan importante para todas las actividades que desarrollamos. Y acá finalmente creo que es los deditos en palillos de tambor. Esto si ustedes lo han visto en respiratorio, esa predisposición, ese agrandamiento que llega a tener el dedo en la parte distal, ¿no?, y la uña, ¿no?, en vidrio de reloj, muy característico, ¿no?, de los pacientes con problema pulmonar, ¿ya? Y acá en la enfermedad o el fenómeno de Raynaud, que pasa de una vasoconstricción donde miren el color de los dedos parece papel, va a quererse transformarse a un color normal y vira al otro lado donde haya una vasodilatación, ¿no? E incluso se pueden poner los dedos finalmente también de color amarillo, ¿no? Ese es un fenómeno, esa es la circulación periférica que es más visible en los dedos de la mano del paciente. Es el mismo paciente, sino que a lo largo del día cambia de coloración los dedos, ¿ya? Ese se ve en el fenómeno de Raynaud. Y aquí, que es ya creo también conocido para ustedes, la falta de pigmentación, ¿no? Se está perdiendo, no es que esté hiperpigmentado, sino es la pérdida de la pigmentación, en este caso en las manos, ¿no? Ya no tienen el pigmento de la melanina, que es el que da el color a nuestra piel. En este caso, ¿no?, a nivel del cuello podemos apreciar el bocio, ese aumento de volumen de la glándula tiroides, que te puede hacer pensar en varias cosas, ¿no? Enfermedad de Graves-Bacedo, tiroiditis de Hashimoto, tiroiditis aguda, pero en la primera impresión ya te hace ver que es un problema de tiroides, ¿no? Y ya en la anamnesis y en el resto del examen ya tendrás que ir indagando, pero ya te das una idea de la ectoscopia.